I have faith that the Constitution will be saved as prophesied by Joseph Smith. But it will not be saved in Washington. It will be saved by citizens of this nation who love and cherish freedom. It will be saved by enlightened members of this church, men and women, who will subscribe to it and abide the principles of the Constitution. I revere the Constitution of the United States as a sacred document. To me, the words are akin to the revelations of God, for God has placed his stamp of approval on the Constitution of this land. I testify that the God of heaven sent some of his choicest spirits to lay the foundation of this government, and he has sent other choice spirits, even you who hear my words this day, to preserve it. We, the blessed beneficiaries, face difficult days in this beloved land, a land which is choice above all other lands. It may also cost us blood before we are through. It is my conviction, however, that when the Lord comes, the stars and stripes will be floating on the breeze over this people. May it be so. And may God give us the faith and the courage exhibited by those patriots who pledged their lives and fortunes that we might be free. In the name of Jesus Christ. Amen. Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con la miniserie que tenemos prometido para ustedes. Hoy vamos a hablar del tema que corresponde a la profecía del caballo blanco. ¿Cómo está nuestra querida amiga María Magdalena? Hola, Yoba. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Acabamos de ver un video sobre el cual vamos a hablar un poco acerca de la profecía del caballo blanco que supuestamente había sido dada por José Smith basándose en unas escrituras que salen en Apocalipsis. Y aquí el amigo Yoba, como es más entendido en la Biblia y tiene ya los datos más correctos, yo aquí soy una total aprendiz del Apocalipsis, casi no me acuerdo, pero lo tiene más fresco, nos va a explicar cómo, de qué trata este asunto de los caballos del Apocalipsis, su significado y, en fin, lo que toca. Cuéntanos, Yoba. Claro que sí, claro que sí. Vea, vamos a ver, bueno, como dijimos, ¿verdad? Anteriormente, la profecía del caballo blanco. Todo esto está basado, como usted dijo, con Apocalipsis, pero hay una confusión que los mormones hacen, como siempre. Siempre va a haber una confusión. Porque Apocalipsis habla de dos caballos blancos y de dos jinetes. No es el mismo caballo blanco, y lo vamos a verlo con la escritura de la cual los mormones utilizan para la supuesta profecía, o la que se menciona que José Smith dijo, ¿verdad? El primer pasaje de Apocalipsis es Apocalipsis capítulo 6, donde Juan el apóstol, él vio un libro que tenía siete sellos, y vino Jesús, que era el único capaz y digno de abrir el libro y quitar cada uno de los sellos. Capítulo 6 nos habla del primer sello, y qué es lo que se ve en el primer sello. Dice así el versículo 1. Y el 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. En este pasaje, entonces supuestamente, es donde se adaptan para decir sobre la profecía del caballo blanco, que es la iglesia, que es el evangelio. De hecho, los canales que defienden el mormonismo dicen que es eso. Hasta mencionan historiadores, que ahora vamos a leerlos si tenemos la oportunidad, o lo dejamos en pantalla, donde ellos mencionan historiadores de la iglesia primitiva que hablan de que ese caballo blanco es el evangelio y que iba a ser propagado por el mundo. Ahora, ¿qué es lo extraño aquí? Bueno, dice que el cordero fue el que abrió el sello.
primer punto, el Cordero de Jesús, ¿verdad? Para el cristianismo. Ahora, el segundo, dice que Juan vio que había un caballo blanco y había alguien montado en el caballo blanco. Y el que estaba montado tenía un arco. Dice que no tenía el arco, pero no tenía flecha. Y si nos pasamos a la época o la tradición de la época o las costumbres de la época, un arco sin flecha era cuando se presentaban para hacer paz. O sea, no quiero pelear más. Entonces dice que esa persona que venía montada en ese caballo traía un arco, no traía flecha. O sea, venía dando una paz. Después dice, y le fue dado una corona. O sea, viene como en posición de rey y salió venciendo para vencer. Cualquiera piensa, sí, es de Jesús, es de Jesús, y de ahí es donde los mormones se agarran, o los que sacaron a luz de esa profecía del caballo blanco se agarran para decir que es la iglesia, y que los historiadores de la iglesia primitiva, cuando hablan del caballo blanco, están haciendo mención a este caballo del capítulo 6. Pero hay un error, porque no puede ser Jesús el que viene montado en el caballo, porque Jesús es el que está abriendo el sello. Ahora, estudiosos y eruditos llegan a la conclusión de que ese que va montado es un falso profeta, no es Jesús, es un falso profeta, porque viene el primer caballo y después de ese primer caballo no hay una paz eterna, que es lo que se promete con el cristianismo, cuando venga Jesús. Porque si, después del primer caballo blanco vienen otros caballos y hablan de crisis, de guerras, de hambre. O sea, vino el primer caballo, que es Jesús, supuestamente, y aún así no se acabó el hambre y las guerras. O sea, la paz que traía era una paz falsa, un falso profeta. Si los mormones hacen mención que ese es, entonces están hablando que José Smith y el mormonismo es un falso profeta. Cualquiera puede preguntar, entonces los historiadores de la iglesia primitiva, ¿a qué caballo se referían? Si están hablando de un caballo blanco, ¿por qué hay una contradicción? Bueno, vamos a ver en Apocalipsis 19, ¿a qué caballo blanco era que los primeros cristianos se referían? Y dice así, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, Juan. Vio el cielo abierto, dice. Y he aquí un caballo blanco. Ya Jesús no está abriendo el sello, dice. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga cualidades que se le dan al Jesús cristiano. Y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Primer caballo, el que lo monta es el falso profeta, un falso rey que viene a traer falsa paz. Y el segundo caballo blanco es el verdadero rey, Jesús. Entonces los historiadores cristianos, cuando hablan del caballo blanco, se están refiriendo al segundo, no al primero. Pero los mormones sacan lo que dicen los historiadores cristianos para decir, ve, que ellos se referían al primero, no saben diferenciar. Ese es el problema. Y eso lo vamos a ver cuando pongamos las citas en la pantalla de aquí, qué historiadores estamos hablando. Así que María, le dejo la palabra. Muy bien, bueno, pues hemos estado viendo aquí en FAIR, en estas páginas de apologistas mormones, ¿no? Que arguyen que José Smith habría, bueno, sacado de la manga o no sé, o inventado eso, o habían sido los mismos historiadores, uno era Turley. Esta profecía ha sido escrita por dos miembros de la iglesia, Edwin Rushton y Theodore Turley, que la habían escrito después de 10 años que José había fallecido, después de la muerte de José, y que no hay ningún relato contemporáneo que se hubiera registrado durante la vida del profeta. O sea que hay que creerles, ¿no? A la versión de ellos. No queda otra, ¿no? Y dice, de acuerdo con el libro del Apocalipsis, lo mismo que comentas, ¿no? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y decir con la voz de trueno, ven y mira y miré, y aquí había un caballo blanco que tenía un arco. Y bueno, es todo como una mezcla. Y luego mencionan también a los otros caballos, a uno bermejo, al amarillo, y claro, tenían distintas características. Pero en el diario personal del Elder, John Roberts aparentemente lo escribió en su diario el domingo 2 de marzo de 1902, después de regresar el 4 de febrero de 1902 de una misión en Samoa. Informó recibirla de Robert Price. Y el viernes 28 de febrero de 1902, por lo tanto, esta versión es por lo menos de segunda o tercera mano. O sea que esto ha nacido de estos dos historiadores y luego se han ido pasando las versiones, ¿no? Hasta adaptarlo a lo que quieren decir. Y bueno, se ve que por lo que yo deduzco, ha ido pasando el tiempo y claro, hay cosas que salen en beneficio de la iglesia, ¿no? Que esta profecía apoyaría las doctrinas y las cosas que dicen
en la iglesia, predominantemente en lo que concierne a la política. Entonces, cuando sale alguna noticia política que está, que los mormones o la iglesia está involucrada de alguna manera, porque recordemos que la iglesia siempre ha estado involucrada en la política desde sus inicios, desde que José Smith se postuló como candidato a presidente de los Estados Unidos. Y pasados casi 2 siglos, pues recientemente la década pasada, ¿no? O hace algunos años. No, hace poquito fue, sí, los 2 siglos. Hace 3 años de la primera visión. Sí, exacto, sí. No, pero me refería a Mitt Romney. Ah, sí, Sí, la década pasada. que está involucrado en la política, la iglesia está involucrada en la política, y después de José Smith, el segundo candidato mormón que hubo a la presidencia de los Estados Unidos fue Mitt Romney. Eso no fue si la década en 2017, 16 o algo así. Ya va a ser una A principios década. del 2010. 2010, pues fíjate, sí, ya ha pasado más de una década entonces. Y es que parece que fue ayer porque chocó bastante, pero claro, era cuando el oponente era Obama. Entonces ahí sacaron, volvió a relucir, porque cada poco que hay noticias relacionadas con la política con la iglesia, sale a relucir la profecía del caballo blanco. Entonces muchos se apoyan en la profecía para decir que José Smith tuvo razón, y otros tantos que son del mismo bando y que son miembros de la iglesia también niegan completamente esto, ¿no? Y dicen que ha sido una invención de Chorley y de Rushton y que se lo han inventado ellos y que José Smith jamás dijo eso. Y bueno, en realidad nunca sabremos si en realidad José Smith dijo eso, ¿no? Pero como hemos visto en el video presentación de este capítulo, pues el bueno del fallecido o desaparecido profeta, por decir algo, sí, Ezra Taft Benson, pues él asegura que José Smith había mencionado esta profecía, ¿no? Y a continuación suelta una perorata que es simplemente hacer aves y aleluyas a la población y al país norteamericano, concretamente a Estados Unidos de América. Y lo que decíamos, ¿no? Con Job estábamos comentando es que se supone que es el profeta para todo el mundo y que la iglesia es mundial, pero aquí solo se concreta en eso, ¿no? Entonces, llegado el día en que, como dijo Benson, haya que derramar sangre y luchar por sacar la cara por los Estados Unidos, y que como dijo, mucha gente rica apoya esto, lo cual es cierto, porque los millonarios mormones pues apoyan con todo esto y ya sabemos de las inversiones y todo, pues apoyan esto. Entonces, no sé de qué lado vamos a estar el resto del mundo, que somos el total entre mormones y ex mormones, si algo de estas características pasa. ¿Vamos a ser sus enemigos o cómo lo ves? Algo interesante es la voz del profeta, Ezra Taft Benson. Fue muy claro en que cuando la constitución política de Estados Unidos penda de un hilo, que es lo que dice la profecía, Sí. ahí es donde va a aparecer el caballo blanco. Se va a cumplir la profecía para venir a salvar la constitución de Estados Unidos. O sea, me están diciendo a mí que Juan el apóstol, del que hablamos el capítulo pasado, estuvo en la isla, recibió la revelación, vio el caballo blanco, toda una gran visión para decirme que va a venir a salvar la constitución de un solo país. O sea, no es el mundo entero, o sea, porque solo Estados Unidos. Y todavía viene a decir Ezra Taft Benson que la constitución de Estados Unidos es inspirado, o sea, lo pone casi que en la Sagrada. misma categoría, eso, un documento sagrado, en la misma categoría que la Biblia o que el libro mormón para los mormones o que el Corán para los musulmanes. O sea, lo está poniendo en la misma categoría. Y las otras constituciones de los otros países, ¿qué? No son Claro. inspirados, no son sagrados, son Sí, los Estados Unidos, así o más racistas, ¿verdad? sí. Pero es donde podemos ponernos a analizar. Por eso es bueno pensar, y el que piensa deja de ser mormón. ¿Por qué si se creía eso, ahora ya no se cree? ¿Por qué si Ezra Taft Benson, como vimos en el video inicial, él afirma que José Smith dijo esa profecía? Pero ¿por qué los defensores de la iglesia hoy día y la misma iglesia, es más, Mitt Romney en su campaña, cuando le preguntaron, él lo negó, que eso es falso, que eso fue un invento? ¿Por qué la iglesia lo niega? Si Ezra Taft Benson dijo que sí, ¿por qué hoy día lo niega? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, veamos a lo que hablamos anteriormente con las dos escrituras de Apocalipsis, porque antes la gente se chupaba el dedo, como decimos aquí en Costa Rica, o sea, se lo creía todo, ahora ya no. Ya la gente analiza, ya la gente estudia más, la gente investiga, ahora la gente sabe más griego.
sabe más hebreo, estudian más, antes no. Ahora se dan cuenta que quería decir muchas cosas del Apocalipsis, se están dando cuenta, eruditos que salen y explican, y se dan cuenta que los dos caballos blancos no son el mismo, y el primer caballo blanco es de un falso profeta. Si la iglesia reconoce que José Smith enseñó eso, está aceptando que ellos son un falso profeta, mejor lo rechazan. Claro, sí, es así. Yo no sé si viene al caso, pero bueno, yo para empezar no soy creyente, ¿no? Entonces, da igual, desde la perspectiva creyente no aplica y no coincide, y desde la perspectiva no creyente tampoco, ¿no? No es que tenga nada contra los creyentes ni los creyentes tengan algo contra mí, sino que no aplica para ninguna, es que no se sostiene ni para creyentes ni para no No se creyentes. sostiene, no se No, no. sostiene. De hecho, nosotros, digamos, en el caso mío, yo estoy haciendo énfasis, yo sí soy creyente, pero no lo digo en una perspectiva creyente. Yo lo digo hablando de lo que creen los mormones. Y los mormones creen que el Apocalipsis fue inspirado. Ellos creen eso. Que Y la si Apocalipsis dice, Constitución de Estados Unidos fue inspirada por Dios. y ellos lo creen, y nosotros estamos hablando de ellos que sí lo creen, aunque otros no lo crean. Muchos mormones dejaron de creer. No, ese no es el tema, como dijo usted. Sean creyentes o no sean creyentes, no afecta. A los mormones sí, Claro. porque ellos creen que Apocalipsis 6 es inspirado. Y Apocalipsis 6, según los estudiosos, creyentes o no creyentes, ellos en su análisis de estudio de eruditos han aceptado y han llegado a la conclusión que ese primer caballo blanco es cuando Juan estaba escribiendo, sea verdad o no sea verdad, la revelación que recibió, cuando él estaba escribiendo, él estaba pensando de que era un falso profeta lo que iba a venir. Claro. Entonces, los mormones creen que eso es inspirado. Los mormones, ¿qué les quedan? Negar que José Smith nunca tuvo esa revelación o esa profecía, porque si sí la tuvo, ellos son el falso profeta. Mejor la niegan y listo. Claro, hay que ver, o sea, es tan relativo y tan fútil que cuando les conviene, creen, y cuando no, no. Y claro, en las épocas de R. Taft Benson, no sé si aún estaba la Guerra Fría y todo esto contra Rusia y todo, entonces, más o menos él ya se basa en esa escritura para defender la Constitución de Estados Unidos y el país y da un mensaje así súper, súper patriota, total, de americano total, que ahí, de no ser porque está en una conferencia general, cualquiera diría que está en un congreso de senadores o de diputados o algo netamente político porque es un mensaje netamente político. Ahora otra cosa muy interesante en ese video. Él cierra diciendo, yo testifico. O sea, que cuando un profeta está testificando es porque lo que está diciendo es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Según ellos. Es escritura. O sea, él testifica que él recibió por medio del Espíritu Santo la certeza y la respuesta de que esa profecía sí vino de José Smith. ¿Por qué hoy día la iglesia ora y pregunta? Y dice que no, que es que hay dos Espíritus Santos que confirman diferentes cosas, o es que es una secta que se contradice. Sí, yo apostaría más por los segundos, sí. No, y además que entre los mismos miembros, claro, se contradicen. Y ya como veremos en el final, el asunto de esto de la denominación de la iglesia con el tema de mormones. Eso es súper gracioso porque al igual que Benson está haciendo esa acérrima defensa a su país, ellos por otro lado dicen que no se involucran en nada de la política, que no tiene nada que ver. Aquí está en el, parece que es en un artículo de Más Fe, hablando de la candidatura de Mitt Romney. Sí, aquí dice, voy a leer un extracto de la interpretación de la página Más Fe respecto a la profecía del caballo blanco. Y dice, aquí tienen los estándares, los mormones, para que las profecías sean consideradas válidas, tienen que cumplir tres estándares indoblegables. Deben venir del mismo profeta. O sea, esto ya, si supuestamente ha nacido de José Smith, pues otro han aparecido, otros profetas sucesores que han invalidado esto, ¿no? Y dos, deben ser informadas y aprobadas por la primera presidencia y el quórum de los 12. La primera presidencia consiste en el profeta y sus dos consejeros. El quórum de los 12 está conformado por 12 apóstoles. Juntos son el cuerpo máximo de la iglesia. Entonces, aquí entramos en la cronología y en la temporalidad, ¿no? Aunque hayan sido aprobadas por la primera presidencia, claro,
Luego, esos apóstoles, según ha ido pasando el tiempo, pues han ido falleciendo y todo, y se han ido sustituyendo. Entonces, obviamente que no van a ser los 12 apóstoles ni el quórum original, porque eso va cambiando según va pasando el tiempo. Entonces, por más que hayan sido informadas y aprobadas por la primera presidencia el quórum de los 12, pues cuando parte de los 12 apóstoles fallece y son cambiados por otros, ya estaría invalidado todo lo que han dicho anteriormente. Y dice, deben ser presentadas a toda la iglesia para su aprobación. Y esto me imagino que sí ha debido pasar, pero pasa lo que dice, en 1902 se informa a la iglesia, todos aprueban, pasa el tiempo, cambian de quórum. Todo se renueva, vienen otros que lo niegan y dicen, no, mentira, eso nunca pasó. Bueno, es todo un cacao que no tiene ni pies ni cabeza. Y siempre que van a salir una noticia política, como decía, siempre va a salir a relucir esto y se van a agarrar para bien y otros se van a agarrar para mal y lo van a negar. Y así como conocemos de todo el mormonismo, pues va y viene, ¿no? Es un vaivén que queda en nada al final. Y dice que estos procedimientos no fueron cumplidos en esta situación, en la situación de la profecía del caballo blanco, lo que automáticamente invalida la declaración. Jacobe, no sé quién es, indica que solo dos revelaciones han sido canonizadas en más de 100 años. Aunque los profetas pueden presentar nuevas revelaciones de Dios, como por ejemplo, la revelación, la gran monumental revelación de que la iglesia se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa es una profecía que va a cambiar el mundo. Eso que la recibió el último profeta Nelson. Y dice, más a menudo su responsabilidad primaria es testificar de Jesucristo y recibir revelaciones con respecto a la dirección de la iglesia. Pues es lo que a eso se han estado dedicando últimamente, ¿no? A definir y todo y a invalidar lo que dicen profetas anteriores, incluyendo hasta al mismo José Smith, invalidando cuando no les conviene y validando cuando les conviene. Así que todo está ¿Y cuál sujeto, es, es, perdón. la estrategia que utilizan? Estaba hablando como hombre. Claro, sí. Está hablando, se activa el botón así de que están hablando las profecías, las revelaciones y todo, pues es una masa maleable, ¿no? Amoldable al molde que toca y que conviene según la época que estén pasando. No sé qué validez le podemos dar a eso. Si incluso Bueno. para los creyentes, las profecías bíblicas, aunque tengan varias interpretaciones, son inamovibles y han trascendido en el tiempo. En menos de 200 años, las profecías mormonas son como una bola de plastilina, donde según la figura puedes hacer un caballo de esa plastilina y cuando no puedes hacer eso, una salamandra y así según convenga, De hecho, sí. muy interesante lo de la salamandra porque es uno de los temas próximos, ¿verdad? Hay como para que estén preparados, ¿verdad? El Eso, tema de la salamandra. eso. Pero sí, eso es el mormonismo, eso, digamos, es como se mueven las sectas. Hoy sí, mañana no, hoy sí. Algunos le llaman nueva luz, otros le llaman nueva revelación, otros le llaman revelación moderna. Así es como se manejan las sectas. Y no lo Revelación definen como continua. revelación continua, no Sí. lo definen como un dogma inamovible, no lo definen porque con el paso del tiempo van a tener que cambiarlo. Y eso es una verdad muy relativa, no es una verdad objetiva, es una verdad que cambia con el tiempo. Y al cambiar ya deja de ser verdad. Entonces, mormones, ustedes no tienen la verdad. No. I'm sorry. Lo siento mucho, pero no es así. Ahora, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? O no sé si tienes algún punto más que quería resaltar. No, solamente que vamos a juntar en la pantalla ya para que puedan ver cuáles son los escritores de la iglesia primitiva a los que los defensores mormones utilizan para decir, ve que el caballo blanco significa el evangelio. Uno es Juan Crisóstomo. Ahí podemos dejar, vamos a dejar la cita para que lo oigan y lo busquen, para que vean el contexto que ellos se refieren al segundo caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero los mormones no explican eso. ¿Por qué? Porque son una secta, no les quiero explicar todo. Claro, y ahora, como acabas de decir, los mormones se ofenden tanto con la palabra mormones y el libro de Mormón, que esa es la palabra y la denominación que les va a perseguir hasta el final de sus días, porque está basada en el libro de Mormón. Entonces, para cambiarla, tendrían que cambiar el nombre del libro. El libro de, no sé cómo dijo el nuevo vidente y revelador, sí, de los últimos días, o lo que dijo Russell M. Nelson, que es la victoria de Satanás. No, entonces dicen ahora el mormonismo y los derivados de la palabra sería la victoria de Satanás. Cuando en su día el bueno nuevamente referido Ezra
Benson nos cantaba una canción en la conferencia general que no sé, el profeta Nelson no sé qué edad tendría ni si hace, bueno, ya va a tener 100 años, ¿no? Entonces, a lo mejor, quién sabe, asistió a esa conferencia y escuchó a lo mejor cantar de viva voz Y al seguro luego la profeta. cantó también en los hombres jóvenes, quizás el Sí, mismo. sí. Y es la canción que os vamos a poner al finalizar esto, que muy con todo su esfuerzo y con todo su cariño, Ezra Benson canta Mormon Boy. Y bueno, no sabemos qué opinaría en esas épocas y si ahora, debido a la fama, mala fama de la iglesia, él ni se imaginaría en sus peores de sus pesadillas si muchos años después, él, cuando fuera profeta, tendría que invalidar todo esto y decir que el mormonismo o la denominación mormones es la victoria de Satanás. Así que bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ah, y antes de la despedida, perdón, voy a poner en la descripción el enlace de Más Fe y el enlace de FER, ¿no? Para que ya los eruditos y los no eruditos y los curiosos y público en general pueda hacer la comparativa. Y aparte, la recomendación nuestra, ¿no? Piensen por sí mismos, que es lo que Salgan de la jaula, salgan de la burbuja. nos dice Jehová, que seamos capaces de discernir nosotros mismos, habiéndoles dado la versión de dos ex miembros de la iglesia, como somos nosotros, como muchos otros, que bueno, mostramos las dos caras de la moneda, lo que va a favor de la iglesia y lo que va en contra. Y también resaltando que ellos mismos van en contra de sí mismos. Así que sí, al final de ya el video, para ir despidiéndonos, ¿verdad? Agradecerles por la oportunidad. Recordarles, muy próximamente vamos a hablar. El siguiente tema, las tribus perdidas. Uy, ese me gusta mucho. Y que se deleiten con esta hermosa voz melodiosa de Ezra Taft Benson cantando Mormon Boy. Yo me despido. Así que nada, siento por por esta extensión y nada, sin más dilación, es Rata Benzo. Chao, Hasta chao. luego, chao. Kind friends, as here I stand to say, so very queer I feel, that now I've made my vow, I fear I don't look quite genteel. But never mind, for I'm a boy that's always full of joy, a rough and ready sort of chap, an honest Mormon boy. A Mormon boy, a Mormon boy, I am a Mormon boy. I might be envied by a king, for I am a Mormon boy. I love you. And you, and all of you.